en este íntimo de la mordida con Sheldry Sáez y vamos a pasar a una etapa que para el país fue super, o sea, fue como, no sé, nos diste como un mimo y es que en ese momento vamos a hablar del momento en el que tú sales a representar Panamá como Miss Universo y te llaman en ese top y Panamá gritó y se paralizó. Nosotros vivimos así. ¿Cómo lo viviste tú? Mira, yo me enteré fue después de todo lo que había sucedido acá. Me mandaron videos, el casino en Chitré, eso fue como un gol de Panamá, compañeros reunidos, gente que ni siquiera conocía personalmente, reunidas en casa celebrándolo. Para mí, obviamente, fue algo inolvidable y pues que superó lo que yo esperaba, ¿no? Para mí, Miss Panamá fue una etapa que cambió mi vida. La cambió 180 grados. Existe una visión de vida antes de Miss Panamá y otra totalmente diferente. ¿Qué te hizo después tomar la decisión de participar? No me lo vas a creer y yo sé que va a sonar repetitivo porque comenté que me buscaron en Chitré para modelar. Para Miss Panamá también tocaron la puerta de mi casa. A mí me pasa eso con la tele y la gente piensa que uno lo dice desde el ego. Pero bueno, ¿qué hace uno? Pero si lo van a buscar uno, ¿qué hace uno? O sea, el Álvaro, se llama la persona, fue a mi casa y dijo, hola, buenas, yo vengo de parte de Maricela Moreno, queremos que participe en Miss Panamá. Y mis papás, como al inicio de todo, no. Ya tú fuiste a Nueva York, ya modelaste, ya tuviste tu año sabático, te vas a la universidad porque tienes que hacer tu carrera. Y yo sentía en ese momento, como la oportunidad llegó a la puerta de mi casa, yo sentía que yo tenía que tomarla. Y por supuesto que a uno le llena de, pues, qué rico vivir esa experiencia, un concurso de belleza y los sueños, etc. Y ahí te rebelaste. Y ahí le dije, ¿hubo un momento de rebelión ahí? Sí, hay un momento de rebelión, pero no fue tan fuerte porque mis papás se dieron bastante rápido y mis papás dijeron, ok, vamos a hacerlo, que sepas que sentimos que eres muy joven para competir, no sabemos si estás preparada emocionalmente para eso, pero te vamos a apoyar y te vamos a apoyar de cabeza, porque eso sí tienen ellos. Al principio me decían, no sé, pero si ellos se meten, eso es tuna, buses, globo, cuando organizan todo, macarronada, todo. Entonces, bueno, ellos estuvieron de cabeza en el concurso. Una vez entré, pues fue un cúmulo de emociones. A mí la verdad que me costó bastante el concurso nacional. No es un concurso fácil en un mundo en el que todavía no tenía la experiencia. Hay muchas vibras negativas también, hay mucho tirijala, como se dice. Pero al final del día yo maduré y crecí mucho. Yo recuerdo que yo algunas veces incluso me rendía y les llamaba a mi mamá y le decía, quiero salirme de esto porque no es fácil la dieta, los ejercicios, una agenda a full. Y el qué dirán es muy fuerte en estos concursos. Y en esos momentos no había Instagram, pero las páginas había foros, había foros que eran terribles. Los foros, las cosas que escribían, es muy fuerte. Entonces, al final del día, pues ya estaba adentro, yo siempre fui bien competitiva, me gusta hacer las cosas bien y darle con todo hasta el final. Gané Miss Panamá y me fui a Miss Universo. Cuando gané Miss Panamá, la historia ya cambió, todo fue hermoso, la experiencia en Chitré, hicieron caravana, rosas y muy bonito, me dieron las llaves de la ciudad, empecé a participar en muchas cosas en Panamá y me fui, pues ambos, ¿no? Tanto yo quizás ganando el cariño de mi gente como la gente ganándose mi cariño. Era una relación, yo veía a la gente y era como si nos conociéramos de toda la vida, a pesar de que no nos conocíamos realmente. Era muy, muy bonito. Digo, fue la primera vez que, digamos, sí, habías hecho cosas antes, pero ahora ya, o sea, ya la gente sabía, o sea, masivamente sí, quién eras y sentían que tú representabas al país. Sí, hicimos muchas cosas, hicimos un plan, que casualmente fue con César Anel, que era la persona que estaba a mi lado todo el tiempo. Hicimos un plan súper grande, pude ir a CNN, pude hacer muchas cosas y me fui a Miss Universo. Cuando llegué a Miss Universo y yo llegué ahí, tú estás acostumbrada a que, bueno, en tu país ganaste, tú eres la reina en tu país, pero tú vas a enfrentarte con las mujeres más bellas de cada país del mundo. Y que entonces, son las reinas de todos lados. Dios, también. Cuando yo llegué, yo dije, Dios mío, por favor, yo necesito que da de algo por lo menos, porque tanta gente que pone la confianza en ti. La responsabilidad. Claro, que uno siente el peso como que cuando te vas de Panamá, mucha gente, yo sé que tú vas a ganar, tú vas a traerte esa corona. Entonces uno se va con esa responsabilidad como que, si no pasa nada, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué cara lo voy a ver después? Y yo disfruté mucho la experiencia. Mis universos no lo sentí como una competencia, lo sentí como una experiencia. La verdad son tantas que no se sienta como que esa competencia. Cuando somos 10 es diferente cuando somos tantas. Entonces era como una experiencia. Y pues cuando clasifiqué, que me llamaron, el tiempo se detuvo. Me contaron que en la barra hasta un par se desmayaron. Y cuando regresé, pues mi vida cambió. La verdad es que cambió. Cuando regresé, yo no lo podía creer todo lo que estaba sucediendo.
se me abrieron puertas en la televisión, en la radio, y pues desde ese día yo no he parado desde ese día. Así que pues la verdad que le debo mucho al concurso. Entonces podemos decir que fue algo que definió todo, pero regresaste y luego ya hablaste de oportunidades que se te dieron. ¿Cuál fue la primera oportunidad grande que se te dio llegando? Fue aquí en Metcom, Cantando por un Sueño. Fui la copresentadora de Karen Chalmers. Y para mí fue una experiencia increíble porque yo veía a Karen Chalmers cuando estaba en el colegio haciendo mis tareas, y la veía en pantalla y wow, y todas estas estrellas de la televisión, y de un momento a otro todas empezaron a ser mis colegas. Y pues ahí es donde me llega esa pasión de escribir y de hablar sobre que los sueños sí se hacen realidad, que cuando uno hace las cosas bien y uno trabaja duro, sí se puede. Empecé pues como copresentadora de Cantando por un Sueño, luego me fui a radio, a TVN Radio, de ahí estuve en Dancing with the Stars. ¿Cómo fue ese dancing? Ya lo dijiste, eres súper competitiva. Exacto. ¿Cómo lidiaste con todo lo que se genera? Porque claro, se genera el cariño de la gente que digamos que es la parte linda, pero también se genera, mira, cada comentario de gente que uno ni lo conoce. Sí, mira, cuando entré al mundo de la televisión, yo me sorprendí, pero lamentablemente me cuesta aceptar que me sorprendí en negativo. Es un medio en donde ves de todo, un medio que de verdad nunca te sientes como en casa en ese medio. Verdad que uno nunca termina de estar tan cómodo. Con tu equipo, por ejemplo, con tu equipo de trabajo sí, pero luego pasa algo muy particular, que cualquier cosa que uno diga, así sea que lo digas con otra intención, se toma de una manera negativa. Por ejemplo, yo me acuerdo que en tu momento de dancing muchos decían que tenías rosca, que ya decían que ya tú ibas a ganar, que incluso decían, por ejemplo, que tú salías con alguien de allí que te acomodaba, que te daban los mejores trajes, que por qué te daban esas canciones. Y fíjate que fue totalmente lo contrario, porque yo estuve incluso a hablar con producción para el tema de los vestidos, porque inicialmente los vestidos, el que vio dancing sabe que mis vestidos al inicio eran terribles y fueron evolucionando porque ya yo estaba como que no, por favor, otro vestido. Y no era así porque a mí nadie me conocía, yo era la recién llegada del canal. Ahí había muchos talentos que tenían mucho tiempo en TVN, que todavía sentía que había más apoyo hacia ellos que hacia mí, porque claro, los conocían de todo el tiempo, yo era la recién llegada, la que ganó Miss y estaba en tele y era la recién llegada. Entonces, ¿y cómo te trataron ellos? Porque muchas veces cuando pasa eso, hay gente que dice, qué hueso pues, yo tengo 10 años aquí, no sé, picando piedra, y viene esta de la nada y la ponen y le dan. Y no todo el mundo está en capacidad de, digamos, me refiero a compañeros, de recibirlo a uno de una manera positiva. ¿Cómo te recibieron a ti? Mira, yo la verdad agradezco la oportunidad y ahí pues en TVN recibió muchas oportunidades. El concurso no fue fácil para mí. Yo sí tuve pues mis luchas internas, pero al final hay que canalizarlo y echar para adelante, porque tú piensas que nada más es ahí, pero mentira, a donde tú vayas en este medio pasa lo mismo. Sí. Es algo del medio y pues uno tiene que ser profesional y simplemente seguir adelante y pensar en hacer las cosas bien y listo. Y así fue, y yo pues me fue muy bien en dancing. Después de dancing pues pude seguir a lo siguiente, que fue Blancanieves. Vamos a poner una pausa aquí. En dancing tuviste un accidente. Ah, sí. Pero no sé, a ver, contigo, o puede ser que en esa época o en ese momento habían redes sociales, pero quizás no estaban tan amplificadas y no eran tan agresivas. Pero bueno, tuviste un accidente, que fue un accidente, pero aún así muchas personas tuvieron la osadía de culparte de ese accidente. Uh-huh. ¿Cómo hiciste para lidiar con eso? Eso fue de verdad que, me acuerdo que fue bien duro, porque la verdad nadie quiere que le pase algo así. Fue que el vestido se movió y yo ni siquiera me enteré en el escenario. Yo me enteré después, estaba tomando un sancocho en el Sheraton y vi la foto que subieron, que lo subió Franklin, con la foto de, pues, el accidente. Cuando yo vi la foto, yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó esto? ¿En quién fue la primera persona que pensaste? ¿En tus papás? Sí. Y yo el día siguiente recuerdo que llamé a mi papá y le dije, me tengo mucha pena, hay memes, eso está por todas partes, hablan de eso por todos lados. Mi papá recibió collage con las fotos y yo me sentía muy apenada. Mi papá me dice, Cheldry, tú eres víctima de un accidente, esto le puede pasar a cualquiera. No fue que tú lo hiciste con intención, así que no te preocupes, a cualquiera le pasa un accidente. Y yo, después de esa llamada y que él me haya dicho esas palabras, yo me tranquilicé
Y yo dije, bueno, solamente tener cuidado de las próximas presentaciones que no vuelva a ocurrir y ya está. Pero sí, para mí fue, y es desconcertante, porque después personas dijeron, no, que lo hizo intencional para controversia. Yo digo, el mundo está al revés. ¿Quién quiere hacerse famoso con cosas negativas? Si me van a conocer, yo quiero puras cosas buenas de mí, no quiero cosas malas. Lo último que uno quiere que, bueno, no sé, una persona, claro, yo supongo que lo dirán porque, qué sé yo, Paris Hilton, las Kardashian se han hecho conocidas de esa manera. Pero yo creo que si tienes un, o sea, si ya venías con un trabajo limpio durante sí. de tantos años, que quizás puede ser que no todo el mundo conoce, o sea, sí. que vienes con un trabajo ya haciéndolo, sí. dicen, esta es la que acaba de llegar al canal, es la Miss, claro. no la conoce mucha gente, ella capaz que lo que quería era eso, porque capaz sí. que ellos hubieran hecho eso en tu posición. Y es parte, sí, total, y es parte del estereotipo, ¿no? Tú dices Miss y tú ya te imaginas, y la verdad que yo me cansé tanto de lidiar con los estereotipos, que de los estereotipos hice un libro. Y escribí un libro para aclarar todo este tema, y porque así como yo he sufrido estereotipos, muchas mujeres en el mundo lo han sufrido y lo siguen sufriendo. Y al final del día, pues yo creo que ahí arriba hay un Dios que es justo y que sabe cuando uno hace las cosas bien, y el mundo se puede caer, que al final del día, si tú haces las cosas bien, te va bien. Y yo creo que gracias a Dios, hasta el día de hoy puedo sentir nada más que agradecimiento por todas las oportunidades. Bueno, vamos a hablar lo siguiente. Vamos a hablar de Blancanieves. Yo me voy a acomodar este moño que se me cayó aquí. Pero quiero que nos cuentes sobre Blancanieves. ¿Habías hecho teatro infantil, o sea, de chiquita, teatro infantil? Sí, yo hice sí, teatro con el profesor Freddy en el Colegio Agustiniano. Más que mis presentaciones de ballet, siempre era bien artístico. Y pues para Blancanieves yo audicioné. Yo hice mi audición como otros talentos. Me escogieron, me metí a clases de canto, súper estrictas, y ensayos también de actuación. Fue una preparación exhausta. Yo recuerdo que fue uno de los momentos, después de Feria del Libro, Blancanieves fue uno de los momentos más exhaustos, porque de verdad que eso demanda mucho tiempo y son todas las noches. Pero cuando yo me paré en un escenario, me acuerdo que fue en Chiriquí, con miles y miles de personas, más de 20.000 personas, y yo no veía el final, y empecé a cantar, yo dije, wow, vale la pena, increíble. Yo decía, jamás se me hubiese pasado por la cabeza cantar frente a tanta gente cuando yo no cantaba ni los pollitos. Pero me metí a clases de canto, y ellos te acomodan la voz, te hacen sacar la voz. O sea, eso es una cosa de preparación. A mí me gusta que tú no dejas nada al azar. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás tu talento es cuestionado, pero cuando tú dices, yo quiero encarar este proyecto, si tú tienes que meterte a clases, a trabajar extra o hacer lo que tienes que hacer, lo haces. Hay una frase, no recuerdo si es, no quiero decir, si, no sé si es Albert Einstein, creo que es de él, no estoy segura. Pero hay una frase que dice que se trata de que el éxito es 1% talento y 99% trabajo y preparación. No, con esto no estoy diciendo que no tengo talento, porque todos tenemos talentos, claro, tenemos sí, nuestras cosas, nuestros puntos fuertes, pero importa mucho la preparación. Pero es que el talento sin trabajo, o sea, el talento sin trabajo no. Entonces, si la oportunidad llega y a ti te gusta, arriésgate y tómala. Y una cosa te lleva a la otra y otra cosa te lleva a la otra, y es un ciclo. Uno tiene que arriesgarse, y sabemos que los riesgos traen críticas también. Entonces, pues si hay críticas, uno igual seguir y alimentarse esas críticas para mejorar. Yo recuerdo que las clases de canto eran, a mí me da mucha pena cantar en público. Y yo recuerdo que la primera vez que yo canté, Juan Carlos Adames, que es el que nos está ahí con nosotros, me decía, Cheldry, canta. Y a mí, yo no quería cantar. Cheldry, canta. Cheldry, ya tienes que cantar, canta. Y a mí me empezaron a salir las lágrimas. Yo dije, me da mucha pena. Y Analia me ayudó, nos metimos al baño, empezamos a practicar, salí y le di. O sea, la gente ve el resultado final, pero no sabe todo lo que hay detrás. Hay bastante esfuerzo, hay bastantes sacrificios. Te dieron oportunidad en una Made in Manhattan. También eso fue como un medio escandalito. En Manhattan, dale. En Paitilla. Fue como un medio escandalito porque primero se hace como un adelanto donde se vio algunas actrices, y de repente cuando ya sale el cast, que sí iba a estar en, digamos, en pantalla, apareces tú que no estabas en el adelanto. ¿Cómo llegaste allí? Sí, mira, lo que salió en pantalla en la preventa era un reel. Yo grabé un reel, pero no fue una Made in Paitilla. Yo grabé Pobre Diablo, creo que se llamaba la que yo estaba grabando. Después abrieron un casting. De hecho, a mí el que me escogió no fue nadie de TVN, sino fue el productor que vino de Argentina. Él fue el que dijo, queremos que ella sea Bernardina. Ahora, este tema de los escándalos es bien particular, porque escándalos en los medios de farándula. Sí. Porque tú no me dejes, yo la verdad es que no me entero de estos escándalos, yo veo puras cosas buenas y positivas, y escándalos en los medios que les gusta hacer los escándalos. Claro, bueno,
yo vivo de la basura, o sea, aquí vivimos de eso, pero lo que te quiero decir, a ver, escándalo, cuando digo escándalo no es que el país se paraliza, pero me gusta hacer estas preguntas porque en casa, ves que cuando se queda una idea plantada, ay, la cogieron de a dedo, por ponerte un ejemplo, pocas veces uno tiene la oportunidad de explicar cómo fue el asunto. Entonces, fíjate en casa que la gente a veces se queda con esa idea y me gusta eso, que la gente tenga la oportunidad de poder aclarar. No, está bien. Y para una maestra en Baitía yo hice varios castings, fueron varios filtros. Y el que peleó por mí ahí, porque le gustaba cómo fue mi casting, fue el argentino. Ojo, que no fue nadie de producción. El argentino dijo, queremos que ella sea Bernardina. Y me gusta ella para el papel. Y él es el que sabe, porque es el que vino de Argentina con su preparación para hacer la... Él era el director, él tomaba las decisiones de su elenco. Y pues él fue el que puso el ojo en mí y yo dije, ok, esto es un reto bien grande, un compromiso. Y ahí vinieron las clases de nuevo. De nota, pero eso está bien, así clases. Tiene que ser. Digo, si ya te vas, si te vas a meter en el baile, ya tienes que prepararte con todo. Fíjate que yo salía de grabaciones, habían grabaciones larguísimas. Yo llegaba a las 9 de la mañana y salía de ahí a las 9 de la noche. Y me iba ahí y la profesora, que se llama Teresita Hallman, creo que la pidió Teresita, iba a mi casa y a las 9 de la noche le decía, Teresita, voy en camino a la casa, vamos a practicar la escena de mañana. Ensayamos la escena varias veces, después ella se iba a su casa a descansar, yo me quedaba frente al espejo a practicar, dormía el día siguiente a grabar y salía, Teresita, yo voy para la casa, practiquemos la escena de mañana. Y esto es dándole, esto no es que sale así por obra y gracias al Espíritu Santo, esto es preparación. Fue muchísima preparación. Es que eso es lo que, a ver, a mí me gusta hacer estas entrevistas por eso, porque, digamos, yo lo puedo entender. Que la gente en casa a veces piensa que todo es a dedo o que todo es muy fácil. Y hay mucha gente en casa que a veces se queda con la sensación de que simplemente ellos no han tenido la oportunidad. Pero es que para estas oportunidades, yo me atrevo a decir que el 90% de los que trabajamos en esto hemos tenido que trabajar y prepararnos bien duro para esto. Total. No, y eso lo he dicho varias veces en redes sociales, de que al final la persona que emite un comentario como ese, de ay, ya se lo regalaron, es porque está buscando una excusa para justificar su estancamiento. Como esa persona no tiene oportunidades, porque está acostado criticando, entonces quiere justificar su estancamiento diciendo que al demás se lo regalaron para sentirse mejor consigo mismo. Entonces es un tema que hay que tratar la persona que se sienta así, porque si estás acostado en la cama no va a pasar nada. Es como, por ejemplo, hay veces que viajas mucho, ¿no? Hay que aceptar que hemos tenido un auge, gracias a Dios, en los viajes en general, porque vemos los Instagram de los que trabajamos aquí, decimos, concho, esta gente tiene como pacto con no sé con quién, porque viaja un montón. Y se critica mucho también eso, o sea, se critica mucho como que esta gente se la pasa viajando. Y yo a veces digo, concho, pero tú quieres viajar, ni siquiera has ido a acercarte a preguntar qué necesitas para sacar un pasaporte. Sí, total. No, sí, eso es un tema de mentalidad. Y bueno, al final del día, mira, queremos es que la gente se inspire al final. Claro. Mira, alégrate de lo que le pasa. Y que entienda que hay que trabajar por eso. Por eso que me gusta que tú hayas reforzado que en cada uno de tus retos tú has trabajado para llegar, y cuando has estado allí, aunque han sido cosas cansonas y sabes que te quita mucha energía, le sigues dando. Y mira, tú entiendes que esta es la mentalidad, porque a veces uno se junta, uno quiere juntarse con gente positiva y exitosa, y yo me junto con gente que va 1,000 por hora y ninguno me lo cuestiona. Me dicen, Shelly, debes estar cansada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona me entiende y sabe lo que cuesta. Entonces, ¿sabes? Ahí tú te das cuenta, eso es un tema de mentalidad. Sí, es rodearse también de las personas que andan en la misma sintonía que uno. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, luego vamos a un corte, pero queremos recordarles que Panama Light renueva su imagen y sabor. Ahora más suave, ligera y refrescante, ideal para acompañarte en todos tus parkings. Panama Light, mejor que nunca. Cuando tome, no maneje. Señores, cambio comercial y regresamos con otra parte más de este íntimo de la mordida con Shelly Saez. We'll be right back.